Clutch Mixolandia. Que te diviertas, agente. En carne y hueso. Si de verdad quiere dejar la secta, tenemos que ayudarlo. Los soldados intentan rescatarlo. Debemos detenerlo. Venga, para arriba. ¡Malditos por detrás! Que me lleven. No puedo meterme. Los miembros de la resistencia van para allá. Llévales al desertor. De aquí. Venga, corre. No se detendrán. Por favor. Todos los problemas que te he planteado. Ahora será el señor quien te guíe.
La próxima vez que vengas a Falls End, pásate por la iglesia. Siempre hay tiempo para rezar. Joder, ¿por qué? Vale. Es el último paso antes de acoger la palabra del Padre en vuestro corazón. Nuestros pecados, una vez expuestos, ya pueden ser purgados, liberando nuestra alma y abriendo nuestro corazón. El dolor de la expiación depende de la gravedad del pecado. Y gracias a la gente, los pecados de la resistencia en efecto son graves. Pagaréis por sus actos. Recibiréis la palabra del Padre con los brazos abiertos. Y todos la aceptaréis. Vale. Os invito a ser ese hombre, esa mujer, que no se quedará atrás. A ser aceptado. Atención a lo que voy a hacer. Voy a mover ficha y no en una partida de damas. Espero que os sintáis tan agradecidos como yo. Oh, os doy la bienvenida. Creo haber visto a alguien. ¿La gloria del proyecto? ¿Podéis sentir a Dios apretando vuestros corazones, bombeando la sangre de vuestras venas y animándoos a hacer esta buena? ¡Mierda! Sé que lleváis muchos datos a cuestas, pero hay que moverse. ¡Oh, un tiro alucinante! ¡Joder! ¡Cubridme mientras activo la alarma! ¡Recibido! ¡No puedo abandonar a nadie! ¡Cubridme! ¡No mojéis los pantalones! Se llenaba de familias que iban a recoger manzanas. En momentos como este, es fácil olvidarnos de las pequeñas cosas que nos hacen ser quienes somos. Ese lugar trae muchos buenos recuerdos. Gracias por recuperar lo que es nuestro, agente. Esta te la debemos. Mi amigo y yo nos colamos en la playa de maniobras Copperhead y vimos a los de la secta recogiendo mucho metal. Me mandó a pedir refuerzos, pero él sigue allí. Espero que no cometa ninguna estupidez sin mí. No veas qué bichos tengo que cargarme.
Necesito un exterminador. Toda esta fruta madura atrae a los osos. Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro. Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás. Y ahora se han vuelto locos. Intentar atraparlos es demasiado peligroso. Hay que matarlos. Da gusto.
dos alarmas. No puedo quedarme aquí. Estaban llevándose el metal de esas vías para reforzar sus búnkeres. Ten mucho Oye, cuidado, cariño. Pues la verdad es que no me parece tan mala idea.